Hola, aquí estamos de nuevo. Cambio de horario. Empezamos antes. Y voy al lío porque el tiempo es limitado. Vamos a ver, hoy continuando con la aplicación de ajedrez. Voy a ver por dónde íbamos. Aquí tengo mi to-do. Tenemos aquí la aplicación, estaba trabajando en el tablero de análisis y ahora mismo lo que tengo hecho es que me muestra un numerito con la ventaja. Ahí se puede ver que aquí da muchísima ventaja porque me he dejado la dama. Y quiero convertir esto en un widget que se muestre aquí cuando tengo el tablero de análisis, que muestre la ventaja, pues si es ventaja para el negro, que muestre la barrita para abajo, y si es ventaja para el blanco, que muestre la barrita para arriba. Y ya que tengo la evaluación, pues voy a pintar ahí algo. Lo más sencillo. Pues un Visual Index, una barra de progreso, ¿no? Esto. Pongo aquí una barra de progreso en vertical, que supongo que se puede poner en vertical. Level bar. Vamos a ver aquí los widgets en Rust, en el bindings. Level bar. El mod este que es. Vale, ¿dónde está el NIO? Aquí. No se puede pintar en vertical un level bar. ¿Tengo que rotar el widget o qué? ¿O cómo va esto? A ver. Aquí tengo que compartir. Tengo que compartir. Menos, menos. Voy a lanzar aquí. Una consola del Flatpak del SDK. Sé por qué me suena la campanita esta. Si no se puede configurar.
Estos son Infobars. ¿Es la playlist definitiva? La ¿o no? Para disfrutar con las canciones. ¿Por qué se me cuelan los anuncios? Estoy buscando el widget. Level. No. Bar. Pues aquí no hay nada de eso. El level bar. Esto es pintado con Cairo. Vale, sí, se puede poner vertical. Implementa la interfaz orientable, que es set orientation. Y vale, un level bar. Voy a añadirlo en mi tablero. ¿Dónde tengo el tablero? Aquí lo creo. Y yo creo el sidebar. Vale, pues aquí mismo, igual que tengo el sidebar, o lo añado en el sidebar. Pero ya lo meto aquí. Lo voy a llamar analysis bar y va a ser un GTK level bar. De momento, luego puede ser un custom widget o puede ser otra cosa. De momento va a ser eso. Que en realidad no lo voy a meter en el private, sino que lo voy a meter aquí. Ups. Vale. Y donde tengamos el board widget, vale. El board widget, el sidebar. Sidebar, aquí estamos. Widget.append, análisis. Vale. Voy a poner aquí análisis bar es igual a GTK. Level bar new. Eso ya hay que moverlo a algún otro sitio, pero bueno, de momento lo voy a meter aquí todo.
Análisis bar punto set orientation, lo que he dicho, la orientación GTK orientation. Vale, esto es el builder, no quiero esto. Level bar. Está el trait que esto implementa. Aquí. Esto, el set orientation horizontal o vertical. Vertical. Análisis bar punto set visible falso. Y de primeras lo oculto. Creo que así, creo que es visible. Ahí estamos. Vale, de primera lo oculto y cuando lo ponga en modo análisis, pues lo muestro. Set análisis. Self.analysis bar.set visible true. Y en otro caso, que creo que es new game. Por lo oculto. Vale. Esto me va a mostrar una barra que no va a mostrar nada. Tendré que ponerle los límites. Esto en realidad lo podría construir con el builder este. Aquí tengo la barra y si le doy a uff, esto no renderiza bien. Vale, y ahora vamos a mostrar algo ahí. Voy a construir esto con el builder, que es el otro patrón que implementa GTK RS. Es el let isBar es igual a builder punto orientation. Le pongo la orientación, le pongo que no es visible y el build creo que es, ¿no? Eso es, el build te da el widget. Y quiero ponerle los límites. El mínimo. Voy a poner entre menos 10 y más 10. En realidad no es menos 10. Es
Bueno, es lo que yo quiera. Pero... aquí lo que te muestra es la ventaja. Por ejemplo, aquí es más 1, 2, 3, 4 podría ser. Ventaja 4, pues... esa barra es que no es lineal. Pero bueno, vamos a ponerlo entre... no sé. Entre menos 10 y 10. Esto lo tendré que cambiar, supongo. Para adaptarlo. Para que sea más aproximado a esto. Pero bueno. Así me parece un buen inicio. Min value y max value. Y ya está. Y el value, el 0. Vale. Y aquí yo estoy haciendo un print ln de la evaluación. Y voy a hacer un self.analysis var. No sé si... a ver. Set value o value. Ahí está. Set value y lo que yo calcule. El evaluation este me da un numerito que he visto que es... que lo voy a partir por 100. Value modulo 10. Más 32. No sé qué recibe. F64. Entonces me da igual. Vale, lo hago módulo 10 porque entiendo que el menos 5, o sea, menos 12 módulo 10 es 8. No, el negativo. O sea, siempre quiero el valor absoluto. Que el valor absoluto en Rust es... la evaluación es un numerito. U32.apps. Así. Creo que así valdrá. No. Vale, el 1. El U es un signet. I32, apps, y te dan I32.
¿vale? El valor absoluto, y si es negativo, aquí tengo que ver. Tengo que ver if evaluation. En realidad tengo que ver a quién le toca, que es el ton, a quién le toca position. Vale, pets están torn. El torn. Vale. Turn es igual a self, vale, self.private.borrow.chess.turn. Y esto me va a decir a quién le toca. Ahora, depende a quién le toque. Si es negativo, o sea, si es negativo, tiene que ser para bueno, voy a hacerlo en un sentido y si está mal lo invierto. Vale, aquí tengo match turn if no. Esto es white, porque aquí yo tengo el white. En realidad es color white. Color white. If evaluation es mayor que cero. En realidad puedo hacer aquí un... Vale, aquí calculo el nuevo valor con este match. Si el color es black y esto es true, pues menos valor. Y si el color es white y esto es false, menos valor. Y si el color es el valor, no sé si esto va a compilar.
No estoy muy convencido de lo que estoy haciendo. Vale, aquí el builder recibe un F64. Esta es la línea 72. Vale. Esto se puede poner así, como he visto en la documentación. Vale, 474. Lo convierto a F64 para hacer la operación. Aquí estoy moviendo algo que no se puede, el lifetime, entiendo que es el self. Pues no, cojo el self, aquí hago el let, analysis bar es igual a self. Como es un widget lo puedo copiar. Con el clone. Vale, aquí hay cositas que cositas warnings, pero no son relevantes. Vamos a ver. Esto ha petado como nunca. Y se está petando en la construcción de del level bar. Property main value, ¿no? Can be set from the given value, vale. Fuera de rango, vale. No se pueden poner negativos. Level bar. Min value es un F64. Tiene que ser un valor positivo, vale. Vale, entonces, bueno, lo voy a normalizar entre 0 y 1, entre 0 y... Entre 0 y 1 o entre 0 y 10, el valor va a ser 5. O entre 0 y 100 y el valor va a ser 50, por ejemplo. Y aquí entonces el valor lo tengo que convertir. Bueno, aquí supuestamente tengo un valor entre menos 10 y 10. Pues simplemente eso le voy a sumar 10. Y ya lo tendría entre 10 y 20.
Y ahora que está entre 10 y 20, a ver, entre 0 y 20, pues lo único que tengo que hacer es convertirlo a entre 0 y 100, que es multiplicar por 5. Que no sé yo si... No. Ahí va. A ver, ¿qué me muestra? Si muestra una barra o si muestra ninguna. Vale. Error, menos 62. Menos 62 debería... No sé qué estoy convirtiendo aquí. 39 y está completamente mal. Veamos. Veamos qué tenemos por aquí. Y tenemos el evaluation. Vale. Y voy a ver qué tengo en cada paso. Ah, vale, aquí es que lo estoy haciendo mal. New value. A ver, si lo he arreglado. Veamos. Vamos a ver. Ahí está en el medio, bien. Vale. Aquí hay ligera ventaja para... Debería ser para el blanco, por lo tanto esto debería ir para arriba. Lo tengo al revés. Aquí es 52, ligera ventaja para el negro. Así meto aquí que me salga. Aquí tenemos la evaluación. 1200, que sería para el negro. No se está calculando bien esto. Si divides por 100 te sale 11. 11, el valor 2.
1,8. ¿Cómo? Vale, claro, sí, fallo mío. No estoy limitando, estoy haciendo el módulo, cosa que no debería hacer. Yo quiero limitar al máximo, entonces pues nada. Aquí puedo hacer un if. Si el valor es mayor de 10, valor es igual a 10. Y en otro caso, valor. Y tengo que... Vale, así. En realidad esto de poner F64 me parece bien, pero queda más simple y más sencillo si le pongo el punto cero. Ya el compilador sabe. Vale. Si... Si yo me dejo la dama aquí, ¿qué pasa? Está invertido porque está invertido. Claramente. Cuando te da la ventaja completa al negro, debería ser al revés. Y esto ya no lo remonta en la vida. Muy bien. Está invertido. Invertido. Invertido quiere decir que el turno así. Y luego le puedo aplicar unos estilos a esta barra. Que no sé qué estilos tiene. Pero en vez de azulito le puedo poner el color negro. Aquí me da ventaja al blanco si me como aquí. Pero si hago cualquier tontería, me tiene que dar ventaja al negro. Si hago cualquier tontería me da ventaja el blanco otra vez. Estamos igualados. Ok. Vale, pues ya tenemos una evaluación que te muestra aquí la ventaja de una posición. Vale, ahí tengo la ventaja. Voy a ver qué estilos tiene esto. New game. Si yo juego una nueva partida aquí no pasa nada, ¿verdad? Estas flechas tengo que borrarlas. Vale, y otra cosa que tengo que hacer es invertir la barra. Invertir la barra. Tengo que invertir la barra y
y las flechitas porque invertir la barra y las flechas porque están mal. Cuando se invierte el tablero, sí está bien. Vale, pues nada, la barra está bien. De momento lo voy a dejar así. Aquí voy a poner un to do. Para mostrar esto en la interfaz, además del aquí, por ejemplo, además de la barra, pues mostrar esto, el número. Porque cuando pasa de 10 ya no te da ninguna información relevante esta barra. Vale, esto lo quito y voy a invertir la barra cuando se invierta el tablero. Rotate. Vale, es rotated. Vale. Si está rotado, si está rotado, lo único que tengo que hacer es invertirlo. If rotated. Value es igual a menos value, ¿vale? Y también tengo que rotar las flechitas, que eso... Vamos a poner aquí el todo. Rotar las sugerencias. Ahí va. Vale. Esto en realidad voy a tirar por aquí. Vale. Aquí supuestamente tiene ventaja el negro. Si yo le doy aquí. Debería recalcular, pero si hago aquí, vale, si me sigue dando esto. Pero en realidad los colores no van a cambiar. No me vale. No me vale simplemente invertir el valor. Debería rotar el widget. Bueno, a ver. Vale, aquí puede ser self.point.
Punto evaluate. ¿Para qué lo hago automático? Vale, aquí tienen ventaja total. Si lo roto. Oh, ¿qué ha pasado? Vale. Si yo roto aquí el tablero. No, no me está haciendo la evaluación. O si me está haciendo la evaluación, pero tarda, ¿o qué? Esto sobra. Me bloquea un poco la interfaz. Oh, he perdido el sonido. Estoy sin batería. Bueno, da igual, voy a ir terminando ya. Vale, esto. Vale. Bueno, voy a dejarlo aquí en el todo. Rotar análisis bar con el tablero. Eso es lo que haré el próximo día. Y eso es lo que haré. Porque aquí me está petando esto. 476, vale, el evaluate. Claro, aquí hago el borrow mood. Y cuando asigno el rotated, aquí tengo el P, que es el private. Por lo tanto, no puedo. Aquí tendría que hacer un drop de P y ser punto evaluate para no tener una referencia al P, que es un borrow mood. Así sí. Voy a apuntar aquí en el todo. Aplicar estilos al widget. Blanco, negro. Vale.
Quita ventaja completamente al necro. Si lo he roto. Ahí está. Me cambia esto. En realidad no tengo que llamar al evaluate. Es mucho más simple. Solo tengo que darle la vuelta. Self.analysisVar.setValue. Self.analysisVar.value. Mucho más sencillo. Es mucho más sencillo. Venga, voy a perder la dama por aquí. Ahí está. Y si no me la comiera. Sigo perdiendo. Uf. No varía. Esto no se está calculando bien. Me extrañaría a mí. No se está calculando bien. No sé por qué. Bueno, FM evaluate. Voy a ir dejándolo por hoy y el próximo día revisaré esto para terminarlo como debe ser. Bueno, lo dejo por aquí y me voy. Así que nada, nos vemos el próximo día. Hasta luego.